Buenos días. En primer lugar, agradecer a Iniciativa Ciudadana de Vila García, a Antonio y a Margarita por el seu compromiso coa memoria. Din que no hay nada más vivo que o recuerdo. Hoxe estivemos no cemiterio de Vila García, onde están sepultadas una serie de personas que fueron víctimas dos asesinatos a partir de xullo do 36. Y esto fue un acto de lembranza, un acto de recuerdo. Y es un acto de recuerdo que tenemos que hacer extensivos a todas las víctimas que ainda, tantos años después, están con las cunetas en fosas de lugares desconocidos. Estamos aquí para recordar. Y recordar es una palabra que viene del latín recordis. Re significa de nuevo. Cordis significa corazón. Por lo tanto, cuando estamos a recordar, estamos haciendo mucho más que lembrar a unas personas. Estamos volviendo a telas de nuevo en nuestro corazón. Por eso, hoy aquí, salvando las distancias del tiempo y del espacio, volvemos a tener en nuestro corazón a todas esas personas asesinadas tras el golpe militar por las suas ideas. Estas víctimas pídennos verdad, justicia, reparación e o derecho a que no vuelvan a pasar estos feitos. Piden que se conozcan los ideais por los que ellos loitaron y que fue por los que los asesinaron. Unos ideais que ellos pensaban que conducirían a una sociedad más justa, más igualitaria, más democrática. Pero también nos piden que se conozca quién, cómo y por qué os asesinaron. No hay víctimas sin verdugos. E así como ponemos cara e nome ás víctimas, tamén debemos poñerlle cara e nome aos asesinos. Hai unha estrofa dunha poeta, Angelina Gatel, dun poema que a quien corresponda que o explica moi ben. E pregunto tamén os nombres de los asesinos. Aunque los sepa bien, sílaba a sílaba, pero los quiero dichos en voz alta, a gritos, no guardados con celo en sus estuches de dorada penumbra. Nestes tempos nos que o negacionismo, a manipulación e a mentira da man de certos grupos políticos e da man de medios de comunicación moi importantes, tempos nos que os historiadores e tamén a sociedade en xeral vemos cada vez máis dificultades para acceder á documentación que acredita os crimes debido a leis como a de secretos oficiais ou a de protección de datos, tenemos que sumarnos a las organizaciones de derechos humanos en la consideración de que ninguna ley puede ser empregada para encubrir o para poder amparar a impunidad de los que cometieron esos crímenes. Dicemos que era un acto de recuerdo, pero estos actos deben ir siempre más allá, deben reafirmarnos en el compromiso ético de dar a conocer ese pasado. Pero no cualquiera pasado, sino o pasado dos vencidos. O pasado dos vencedores estivo e está siempre presente. Decía Cicerón, fai moitos años, más de 2000 años, que a verdad corrompese tanto por la mentira como por el esquecimiento. Por lo tanto, actos como los de hoxe deben servir para que las víctimas no sufran una segunda muerte, a muerte definitiva que sería o esquecimiento.